Verga, estoy triste. Ah, ¿con un multiverso, Barca, dices? Así es. No, me refiero a si no se fueron a la dimensión de Juan, por ejemplo. Ok, como no se puede jugar Minecraft, propongo... Un balón. Okay. Propongo un ¿qué se siente? No. Jalo. No, por favor, no. Vale, empiezas tú. Ok, ¿qué se siente que la gente se está peleando porque no ponen bien las calidades del arca? ¿Qué se siente? Ok. Yo no quiero jugar esto y creo que va a salir muy mal. ¿Podemos? Sí, amor, propongo. ¿Por qué entraste en esto? Ari, ¿qué se siente? No, esto va a salir mal. No, porfa, no. Ah, la verga. ¿Qué se siente ser una muy buena persona, Ari? Ay, pues la verdad es que mira... No tienes que responder. ¿Qué se siente? Continúa. Ah. No respondes, es que se siente y ya. ¿Qué se siente tener un hongo entre tu dedo chiquito y el no tan chiquito, o sea, el que tienes al lado, a la derecha? ¿Qué? ¿Eh? Tener un hongo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ari, ¿qué se siente? No entendí nada. Que eres mujer. Yo... Ok. Ok, Dead, ¿qué se siente? Ay, bueno, es que está... ¿Puede ser pasadas de lanza? Sí. Pues eso va, de hecho. Okay, ahí va. ¡Ay, bueno! Yo quiero ver qué tanto atreves tú, para ver qué tanto me puedo atrever. Va. Te vas a cagar, güey. ¿Qué se siente que las tortugas o los quelonios son un grupo de reptiles de hábitat acuático y terrestre? Su principal característica es poseer un fuerte caparazón que protege. Tengo muchos problemas. Pues ¿qué se siente que los popotes en el mar en realidad no son un problema, pero la gente lo ha hecho, sí? Porque las corporaciones... Sí, claro que son un problema. O sea, no son tanto problema como otras cosas. Porque las tortugas piensan que con ellos pueden aspirar marihuana. Reiniciaron el server. Maybe ya se los ayuda. A ver, si ya con reinicio no funciona, ya nos vamos a la verga. Vamos a ver. Ay, sí. ¿Odias esta serie, ¿verdad, Barca? ¿Buscas cualquier excusa? No, a la verga. De hecho, amigos, es para poder jugar con ustedes. ¡Corran! ¡Voy a correr! ¿Dónde va? También podemos poner cámara y platicar, güey. ¿Les parece? ¡Chupi! No, Chupi no, pero... No me quedan. Vamos a embriagarnos, ¿o qué? Chupi. Oigan, ¿o Valorant? Yo tengo Valo descargado. No, no se crashó, o sea, reiniciaron el server chat. Oigan, una duda. Ajá. ¿Cuándo sale Barbie? El día de mañana, pero está recibiendo una gran crítica de los hombres que no están soportando. ¿En serio? ¿Pero no salió hace ratote? No, salió mañana. Sale mañana junto con Oppenheimer. Sale mañana con la otra película. Charlitos, ¿cuál vas a ver tú? Oppenheimer. Vas a ver Oppenheimer, Charlitos. Sí. ¿Por qué? ¿No okay. Porque es que es Nolan, güey. ¿Cómo? Porque es de Nolan. No, Oppenheimer, mi amor. No se llama Heisenberg. Heisenberg. Oppenheimer. ¿Y de qué trata esa película? ¿Es como lo opuesto de Barbie? No. Sí, trata básicamente de... Señores mamados, quieren mantener su masculinidad intacta. A huevo. Yo voy a ver esa. ¿Qué quieren mantener los roles de género y así? ¿Qué voy a andar viendo Barbie yo? ¿Qué? ¿Qué, no? Aparte vestido de rosa, imagínate. Me voy a poner una camiseta rosa y voy a ver Barbie. ¿Sí, no? ¡Claro! Oye. Una de Caracas. No. Yo mañana. Compré una sorpresa, una camisa Espírala. Rosa. Mañana me levanto, me bebo un licuado de proteína. 4 claras de huevo y me voy a ver Oppenheimer 3 veces en el cine en bucle. A huevo, cabrón. A la verga. Estará muy cabrón porque dura 3 horas, pero a huevo. A la verga, pues 9 horas y media de mi puta vida, a la verga. ¿Termino? Ya lo abrieron de nuevo el servidor, chicos. ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice? Chica, ¿qué dices? Hey, Ed, ¿tú qué vas a ver? ¿Oppenheimer o Barbie? De Men de Taylor Swift. Considero que voy a ver las dos, amigo, la verdad, pues. Nah, no puedes ver las dos. Mañana, pendejo. ¡Decídete! Pues una la veo a las 5 y la otra la veo a las 9. ¡Ay, qué no! ¡Puta mamada! No se puede. ¿Oppenheimer o Barbie? ¿Tienes huevos o no, cabrón? Exactamente. La pregunta es: ¿tienes un pito o no? No sean mensos, ¿cómo van a ver Oppenheimer? Bueno, de hecho no voy a ver ninguna hasta que salgan en HBO. Ari, yo te veo bien, ¿eh? No voy a ver a ninguna hasta que... El dedo, ¿a nadie le importa si vas a ir al cine o no? Haz algo interesante con tu vida, cabrón. Es que yo le pregunté. O sea, no los voy a ver en el cine, seguro. Bueno, la de Christopher Nolan tal vez sí. La de Barbie, sí, no sé. A ver, la de Barbie es que la chica yo no creo que parece Barbie, la verdad. Yo... Oye, what the fuck?
¡Qué verga! Pues no parece muñeca. Mi pinche bebé. A toda pinche viejona, la pinche vieja esa. ¡A la verga! ¡A la verga! No, no, no. Ahora sí, le te metiste donde no debía. Ah, no, no dije que no me la cogería, pero está vieja ya. Tiene que ver. ¡Esto sale peor! ¡Esto sale peor! Dead, si le preguntaran a Margot Robbie que qué prefieres, si cogerte o comer un litro de caca, obviamente se tomaría el litro de caca. Pues que se lo tome mientras yo me la cojo en mi mente. Como para defenderse, dice algo peor. No, pues sí me la cojo. Yo nunca dije que no me la cogería. Oigan, ya estoy en el Minecraft. Amigos, sigo lagueado. Me rindo, me rindo. Pues un balo, ¿qué? Oppenheimer. Oppenheimer en español es Abre Jaime. No te pases de verga. ¿A poco sí? Porque Un valorante. Eso. Pero bueno, el que tenga la peor partida, regala subs a los otros. Mi amor, estoy hasta la madre de perder dinero. Ay, yo pensé que iba a decir de ti. A la verga. O sea, ¿alguien ha visto los elotes? Estás cansado en gastar de mí. Los elotes pasan más al ratito, como a las 8. No, los elotes es cuando... No, ¿para qué sabes? Eso no, los elotes no es cuando, por ejemplo, tienes novia de que dices, no, ¿quién es ese güey? No, esos son los elotes. No, los elotes no son los que venden que en un carrito así como con un palo. No, 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 eso ya los dijo Ari, son elotes. Los elotes no es cuando vas a Cancún y como que hay un lugar así con mucha agua. No, 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 eso es cenote. Eso no es lo que tengo. Eso es personalidad. Ay, qué bonito, ¿no? Un aplauso. Lo hiciste bien, lo hiciste bien, pinche pendejo. Papure. Oye, ¿puedes huevo, dejar si de cantar sale mi canción? Es nueva. Oigan, ya les apague, ¿sí vieron mi nueva alerta? Ya estoy abriendo. También estoy abriendo Valorante, abran Valorante. Me encantaría ir a calentar mi comida. Quisiera poder cerrar mi Discord, abrir mi otro Discord y poner la cámara y que ustedes me acompañen a irme a calentar unos dumplings que tengo abajo, ¿no? No, bebé, porque vamos a jugar. Tengo hambre, nadie piensa en el hambre. Ay, unas papas adobadas con salsa. Ay, eso estaría bien padre, Charlitos. Papure. Tampoco quieren unas papas abobadas. Una papa. Ok, Juan. Yo quiero una. Juan. Papa, sí. Escúchame. Porque hablan así, hablen bien. Juan, del 1 al 10. Oye. Del 1 al 10, ¿qué probabilidad hay de que apagues directo y me des reír? Ok. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, Vas, Marco, vale, cuéntale. 1, 2, 3. 7. 7. ¡No mames! ¡No mames! ¿7? Sí, ambos dijeron 7. Me voy mañana, déjame por favor. ¿Yo qué verga? Tú hiciste la apuesta. Escucha. El D. Del 1 al 3, ¿qué posibilidad hay de que yo salve a Juan haciéndote un baile de 5 dabs? Va. A ver. Marca. ¿Alguien nos puede contar? Cuéntame. 1, 2, 3. 2. 2. ¡Nah! Se tardó un vergo. ¡Vamos! ¡Nah! Se tardó un vergo.